tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos aquí en York, South Carolina. Vamos a pintar otra casa por fuera. Déjenme mostrarles a ver si se alcanzan a ver las casas que ya pintamos. Uy, está un poco resbaloso. Hay mucha basura. Oh, sí, sí se alcanzan a mirar. Miren, ahí están las casas que pintamos recientemente. La azulita y la blanca. Todavía nos faltan unos pequeños detallitos ahí, pero aún no están listas. Y el día de hoy vamos a pintar esta otra. Allá los... Allá viene la Ani. Y anda preparando la máquina. El día de hoy la vamos a lavar. Vamos a lavarla. Y ya el día de mañana estaremos empezando a prepararla. Pues ahí están esas dos casas que ya pintamos. Les faltan algunos detallitos, cosillas que les faltan que les pongan, y es poquito. Entonces vamos a empezar aquí con esta. Miren, aquí estamos. Todas estas de aquí ya están, estas casas ya están viejitas. Entonces ahorita voy a limpiar toda esta basura. Voy a dejar que quede limpio aquí. Y y vamos a empezar a preparar al día de mañana. Pues nada, en esta casa lo que les voy a enseñar es de lo mismo, de cómo seguir preparando las paredes, ya que son casas viejas que tienen el aire ya muy viejo. Miren, esta casa ya la han pintado muchas veces. Y lo que yo estoy viendo es que los pintores que la... Mi 5-1 vieja todavía la traigo aquí. Los pintores que pintaron atrás de nosotros, sí escripiaron. Pero yo lo que hago normalmente es escripiar esto, porque aquí se ve el bordo claramente. Se ve el bordo. Lo que yo hago cuando ya no sale la pintura es embarrarle coque en esta orilla, para que se selle bien ahí y no le penetre el agua. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Lo mismo de siempre. Miren, aquí el coquín. Quitarlo con la 5-1. Coquearle otra vez. Entonces, le voy a dar un recorrido ahorita para más o menos darle otra idea, ya que esta casa es un poco más chiquita que las demás. Entonces, les voy a dar un recorrido para que la miren. Y y más o menos darles una idea de cuánto cobrar. Pues ya les di una idea de aquella casa blanca, del presupuesto, que aquí se los voy a poner arriba el link de cuánto cobramos allá. Y ahora les voy a dar una idea de más o menos de esta, que está más chica. Esta tiene 2000, como 2200 pies cuadrados. Aquella tenía como 3000 pies cuadrados. Entonces esta está más chica, pero están iguales, todas las casas están iguales de aquí. Igual de maltratado el trim. Entonces, es este de aquí donde van los carros. Solamente vamos a pintar las columnitas y lo blanco, los genreos o barandal blanco. Solamente eso. Le dije a la señora que si quería le podía pintar la lámina del techo. Pero ella dijo que iba a ver. Que iba a ver si lo pintaba, y si no, así lo dejaba. Entonces, no nos ha dicho nada de eso. Le dije que le cobraba $600 por pintarle eso nada más. Pero pues hay que echarle un primer y pintarlo. También hay que echarle una lavada. Vamos a comenzar. Voy a empezar a limpiar aquí para empezar a lavar. Ya estoy limpiando aquí. Y aquí había mucha basura y estaba haciendo como tierra.
Entonces, aunque ustedes no lo crean, aquí el agua se va juntando y eso provoca que se vaya a filtrar para adentro. Así que ahorita vamos a limpiar bien bien aquí y ya el agua va a correr muy bien. Ya no se va a trancar con nada. Entonces, Ani me fue a traer unas bolsas ahorita para acabar de limpiar aquí. Bueno, amigos, pues así es como ya quedó la casa. Ahí quedó ya lavadita. El día de hoy ya nos vamos. Sí se puede trabajar así, pero ya nos vamos. Vamos a pasar haciendo otras cosas. Entonces simplemente vamos aquí a acomodar un poco las cosas. Vamos a que quede todo limpio, que no quede mal desordenado. Y ya el día de mañana estaremos llegando a empezar a preparar. Nos vamos el día de hoy y miren, nomás quería mostrarles estas dos casitas que pintamos. Aquí está una, la de Don Chris, y aquí está la de Don Ken. Faltan unos detallitos en esta casa, pero ya casi está lista. Ya salieron las florecitas, miren qué bonitas se miran.